Bien, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Jorge Castillo. Estoy en la cuarta feria del libro de ICA Abraham Valdelomar, que inicia su cuarta y última semana con una serie de actividades y eventos públicos para llevar más cultura a todos nuestros paisanos de ICA y de todos lados que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Bien, el día de hoy hemos comenzado con un ligero retraso por unos problemas técnicos, pero esto no significa en lo más mínimo que hayamos descuidado un tema que desde que comenzó la feria yo consideré que era muy importante ponerlo en relevancia, ponerlo en práctica y en tema, en agenda común, digámoslo así, puesto que las bibliotecas han sido, entre otras cosas, en la cultura, pero muy importante, las bibliotecas han sido como un poco dejadas de lado, ¿no? Dejadas de lado, un poco ignoradas, un poco olvidadas, porque, no sé, siento que son espacios cada vez más disidentes, más olvidados, y esto se ha repetido mucho en nuestras ciudades. ICA no podía ser ajena a este problema. Ya les voy a contar un poquito de lo que se trata, pero antes quisiera presentar a mi invitado de hoy, mi amigo y el señor Alfredo González, quien ha llevado estos temas con mucha importancia y además como que es muy interesante su experiencia. Ahora nos va a contar un poco. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los amigos presentes y así como a toda la audiencia que se conecta a través de las redes sociales. Yo te agradezco en primer lugar por esta oportunidad. Mi relación con las bibliotecas, yo quiero partir de la experiencia que tengo con las bibliotecas. Primeramente, claro, yo estudié la secundaria en un colegio centenario del país, tan similar al que ustedes tienen en ICA, un colegio también antiguo y centenario, como en todos los departamentos. A mediados de los años 60. Y este colegio tenía una biblioteca con sus catálogos de cartas por materia y por autor. Bueno, salí del colegio e inmediatamente tuve un poco la fortuna de ingresar a la Universidad de Ingeniería, donde también he tenido contacto con la biblioteca de mi facultad, con la biblioteca central, con las de otras facultades que las visitaba ocasionalmente por diversos motivos, a veces por préstamo de material, a veces porque son ambientes de estudio donde uno estudia y se reúne. Y en fin, bueno, hasta ahí lo que es tradicional de la biblioteca, ¿no? Al salir de la universidad, ya titulado, como ingeniero, que es mi profesión, pues mi relación con las bibliotecas ha sido más bien distante, ¿no? Y eso le digo más o menos a través de toda la década de los 80, a través de toda la década de los 90, cuando de repente el año 2001, por una decisión familiar, viajamos a los Estados Unidos, teníamos dos hijas que por entonces tenían 12 y 13 años, y con mi esposa nos trasladamos a Estados Unidos. Entonces, a poco tiempo de llegar, había un local cerca de la casa, un local que tenía la bandera de la ciudad, la bandera del país y me parece la bandera también de la biblioteca, o del Estado en todo caso. Entonces, pues después de 3 meses aproximadamente, nos acercamos ahí al ver que era una biblioteca, ¿no? Y ahí fue donde tuve una impresión diametralmente opuesta a todo lo que yo conocía. Pues yo conocía la vieja Biblioteca Nacional de la Avenida Bancay, más aún la conocí desde que fui a estudiar, pero yo vivía en Barranco, y donde en Barranco también tiene una biblioteca bastante visible, pues, pero donde tampoco nunca se me ocurrió sacar carnet y cosas así. Más adelante me trasladé a Surquillo, y en Surquillo tampoco, ¿no? La biblioteca no era una cosa muy, muy visible. Y bueno, regresemos a Estados Unidos, por materia de la diferencia. Entonces, de entrada, digamos, una atención muy amable, la carnetización es gratis, las estanterías son abiertas, estanterías abiertas en el Perú, es una cosa, en bibliotecas públicas, que sobre todo es el tema de lo que estamos hablando hoy día, es una cosa, pero insólita, en muy pocos lugares quizás de la capital y fuera del país, bueno, no conozco ninguno que tenga estanterías abiertas donde uno camina por ahí, ¿no? Y regresando. Y a continuar con la experiencia de Estados Unidos, pues la carnetización es gratuita, prestan material a domicilio. Ojo, prestar material a domicilio es una característica prácticamente negada en las bibliotecas del país. Y quizás ustedes conocen la de ICA. Yo no tengo la suerte de conocerla, pero dificulto que se salga un poco del tema, ¿no? O sea,
con muy raras excepciones, cuando eso es esencial, digamos, que las bibliotecas presten, ¿no? Uh-huh. Más aún, esta biblioteca ya no tenía catálogos de Cardes, y les estoy hablando de hace 20 años, porque esto les digo del año 2001. Los catálogos son electrónicos, es una cuestión que se llama catálogo en línea. Hay un acrónimo de cuatro palabras, que uh-huh. es por el cual uno puede reservar. Técnicamente, yo podría, si mantuviera mi carnet activo en esa ciudad, que ya no lo tengo, porque regresé al Perú hace 9 años, yo puedo reservar desde aquí un material que, si no lo está ocupando nadie, pues me va a estar esperando al momento que yo regrese durante un tiempo razonable, que son 3 o 4 días, y si alguien lo tuviera ocupado, pues el sistema me va a reservar el material cuando lo devuelvan, ¿no? Y que ellos te prestan hasta por 3 semanas, y la cantidad de material que prestan, en fin, una serie de facilidades que, bueno, uno podría en este momento pensar, ah, claro, pero Estados Unidos, pues, es un país desarrollado. Sí, es un país desarrollado. Pero sorpresa causa, porque mi devenir trajo de que unos años después, debido a estudios que yo realizaba, fui auxiliar o asistente en una biblioteca académica, que son similares a las bibliotecas públicas, ¿no? En la calidad del servicio, en la abundancia del material, en una serie de facilidades que prácticamente yo diría que en el 98, 99% de las bibliotecas de nuestro país no van a ser posibles, ¿no? Y a raíz de la investigación que ya me surgió, porque con el tiempo he sido investigador, he escrito artículos sobre esto, he traducido también varios artículos que han sido publicados en el Perú, ¿no? Me enteré yo de que países como Colombia y Chile sí tienen muy desarrollados, digamos, sus sistemas de bibliotecas. No tienen que ser del mismo tamaño que las de Estados Unidos, ¿no? Que no siempre son grandes, sino que suelen ser adecuadas. Ese país también tiene ciudades pequeñas, y otras, y sus presupuestos también son diferentes de acuerdo a cada circunscripción territorial, ¿no? Pero países como Chile y como Colombia sí las tienen, y las tienen en ciudades grandes, inclusive en centros poblados las tienen, ¿no? Uh-huh. Y todo es parte de un sistema, el sistema pues está manejado por las computadoras, por profesionales, ¿no? También, y el sistema no requiere una burocracia, digamos, que maneje el sistema de bibliotecas, sino que simplemente funciona y opera de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, a raíz de la función de investigador y un tanto de promotor, que entiendo yo, en lo cual me he convertido por propia decisión, lo que quiero yo es transmitir un concepto de que lo leí en un libro, porque las bibliotecas allá tienen también una sección de pues, libros dedicados al tema de bibliotecas, de revistas inclusive, porque hay publicaciones especializadas de ese sector. Uh-huh. Ahí nos dice de que las bibliotecas son esenciales para el desarrollo, cosa que en nuestro país es más bien al contrario. Regresemos a nuestro país. Entonces, uh-huh. yo pues, volví al país, visité la biblioteca de la ciudad donde vivía, trabajé, luego me trasladé a Lima para trabajar en provincia, estaba en Lunahuaná, visité la biblioteca de Cañete, ¿no? Cañete es un caso, por ejemplo, tiene un parque donde hasta ahora hay una biblioteca muy bonita, el local, muy bonito, que dice Biblioteca Hipólito Unanue. Uh-huh. El año 2008, según las investigaciones que hice, entró un alcalde que puso la biblioteca virtual. Y para esto yo la indagación que hice en Cañete la he hecho el año 2014 o 2015, ¿no? Entonces fui al local municipal y me remitieron a ese viejo local de la biblioteca, ¿no? Que no es tan viejo, es un local de material noble, muy bonito, de 2 pisos. Resulta que ese local está íntegramente ocupado por oficinas del municipio. Entonces, al preguntarle ahí a un empleado antiguo, él me dijo, no, me dijo, se hizo la biblioteca virtual, me explicó él, y está ahí a la entrada nomás en la Plaza de Armas de Cañete, a la entrada del municipio, que era de donde me habían mandado al otro local. O sea que el personaje que estaba ahí, en sus narices, él no sabía que ya había una biblioteca virtual. Entonces, al regresar al municipio, ¿no? Pues quizás no estaba este personaje o estaba otro, y efectivamente, ahí entrando nomás a unos metros, hay una placa donde dice que el año 2008 se inauguró la biblioteca virtual. Pero ¿qué es lo que mira, no? A través de una puerta que estaba, de esas puertas que tienen a veces de 1 metro para abajo es cerrado y de 1 metro para arriba es abierto, uh-huh. se veía una veintena casi de módulos para computadora,
vacíos, unos costales llenos de algo, seguro, pues costales negros como esos de, que se usan para embolsar productos, son de polietileno, creo, ¿no? Costales de papa, yo voy a decir, ¿no? Nuevos, seguro. Entonces, ahí sí le pregunté a la persona esta, ¿no? Me dijo, los libros de la vieja biblioteca están ahí, pero bueno, quizás cuando cambió el alcalde, el que vino, pues no le pareció la biblioteca virtual o no tuvo uso, ¿no? Porque la interpretación que se da de biblioteca virtual es muchas veces de que, y me lo han dicho varios, no, pues todo está en internet, inclusive profesores, inclusive claro. Directores de cultura, departamentales de cultura, piensan de esa manera, muchos profesionales como yo, me dicen, pero si las bibliotecas ya no son necesarias porque todo está en internet. Bueno, por una parte lo de todo está en internet es una falacia, y lo otro es que en realidad la mayoría de nosotros, modestamente le voy a decir 9 de 10 peruanos, por no decir una cifra tan abrumadora, no hemos tenido la suerte de ver una biblioteca como esas, pues, que yo he visto, que son como las que tienen Chile, como las que tiene Colombia, y sin haber ido a Chile, Colombia, yo lo sé, porque he investigado y cualquiera lo puede hacer, o incluso, vayámonos un poco más lejos, nos mencionan el tema de Finlandia, ¿no? Que Finlandia es un país que tiene uno de los mejores sistemas educativos. Pues estos sistemas, ¿no? Se apoyan, ¿no? Las bibliotecas son herramientas, porque en la biblioteca no solamente es que el material está ahí, ¿no? Al educando, desde la primaria, de la secundaria, o en la universidad, como pasó en Estados Unidos, ¿no? Se le instruye en el tema investigador, y no digamos que todos van a ser investigador, algunos nunca los van a hacer, otros los van a hacer cuando quieran, ¿no? Y en todo caso, a mí, que me dio con el tema de las bibliotecas, se me dio porque justamente tenía a mano las fuentes de investigación, no tenía el internet, porque estas bibliotecas tienen internet, tienen wifi inclusive. Si como el recurso es tanto allá también, no, bueno, si uno no tiene una laptop o no alcanza, en aquel entonces las computadoras tenían un sistema de turnos controlado, no, nunca se satura, el sistema controla los turnos, pero si uno no alcanza o no quiere usar una de esas, puede ir llevar su propia laptop, o inclusive pues decirle, sabe que tendrán una para que me presten, sobre todo en las bibliotecas académicas está esto, claro. Y se la prestan, y el tema de que si se la va a robar, pues esto, todos los libros, todo el material, porque las bibliotecas son multimedia, hay material audiovisual también, material para gente sordo, material para invidentes, esto está controlado con estos, es un sistema que no cuesta mucho, la radiofrecuencia, o sea, el mismo sistema de que hay en las tiendas. Hay unos detecta, digamos, sí. Sí. Cuando sin sale embargo, algo, no sí. Se usa, entiendo que el sistema de radiofrecuencia que se utiliza para los libros es como un sticker, no es ese aparato que lo, hay un como un conito que lo desactivan, sí, en las cajas, sí. No tiene nada de eso. Ahora, este sistema de los arcos también tiene, ¿no? Bueno, lo que es el aspecto de la estadístico, ¿no? Porque en nuestro país las estadísticas del campo y que son fundamentales las estadísticas para hacer un relanzamiento o para conocer una situación de cómo están, se basa en una estadística, ¿no? Entonces, bueno, este sistema que tienen allá también tiene un sistema de conteo, ¿no? Entonces, diariamente el sistema, o al cerrar, se resetea, y al abrir la biblioteca, pues va a entrar en funcionamiento automáticamente y se chequea. Lo digo porque como función auxiliar me tocaba chequear antes del cierre del día, ¿no? Cuánto era el personal que había entrado, ¿no? Y así hay una serie de, hay un montón de funciones que se pueden utilizar, ¿no? Sí, por ejemplo sí. Una de las funciones es cierto tipo de material, ¿cuántas veces ha sido utilizado en el año? O nunca ha sido utilizado el material, ¿no? O la organización de las bibliotecas, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo organizan en material de referencia? Que el material de referencia es un material que, más que por su valor de costo, es por su valor intrínseco que tiene, ¿no? Que es material que solamente es de uso interno, o la mayor parte del material que sí es material de circulación, ¿no? Alfredo. El material de referencia nunca se descarta, por ejemplo, ¿no? En cambio, el otro material sí, si no tiene un material que 2 o 3 años no, nadie lo usa, quizás porque se renueva o alguna cosa de ese tipo, lo van a mandar al deshuesadero, o sea, definitivamente eso se llama una purga. Claro, purga o claro. Un segundo, Alfredo, mira,
Yo quería, porque tú estás hablando, me estás contando varios detalles, digamos, que tú conoces, que son parte de tu experiencia como trabajador en una biblioteca, perdón, y también como investigador, ¿verdad? De hecho, nosotros habíamos pensado, yo había pensado el año pasado, en la época pre-COVID, poder invitar a algunas personas especialistas en este tema para que vinieran a ICA, porque a mí me interesa un poco, digamos, aterrizar el tema en la ciudad de ICA. Yo sé que tú no conoces la biblioteca de ICA, pero la gente que nos está sintonizando y que nos está viendo, sí la conoce y sabe el estado en el que está. Yo quisiera lanzar una pregunta al aire para todas las personas que nos están sintonizando. Si conocen la biblioteca Don José de San Martín, la biblioteca municipal de ICA, ¿no? La biblioteca, y que me digan cuál ha sido su experiencia y que la podamos comentar contigo si es que tienen a bien. Las personas que nos están leyendo, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo fue su trato? ¿Qué tal estuvo la idea de ir a la Biblioteca Municipal de ICA? Te puedo contar que mi experiencia, un poco para animar a la gente a que participe con sus preguntas, la experiencia en la época, digamos, pre-COVID, llamémoslo así, ha sido, si no mala, desastrosa, ¿no? Y contigo hemos estado conversando, intercambiando algunos mensajes ya desde un tiempo atrás, porque tú como yo hemos estado en varios lugares de provincias del Perú y en más o menos todas las provincias la situación de las bibliotecas son siempre la peor, ¿eh? Las bibliotecas siempre han estado un poquito, digamos, en desuso, en olvido. Es la última rueda del coche, digámoslo claramente, por la que las autoridades les importa muy poco. En tu experiencia y habiendo recorrido algunas bibliotecas, Alfredo, ¿por qué crees tú que existe una? Primero, si compartes el diagnóstico mío de que las bibliotecas están en un pésimo estado, y segundo, ¿por qué crees que sucede esto? Bien, Jorge, en primer lugar, no tengo la suerte de conocerla, Biblioteca José de San Martín de Ica. Sí, efectivamente, he conocido varias bibliotecas en capitales departamentales, fundamentalmente la de Huánuco, la de Huancayo, la de Chiclayo, donde he vivido, es mi tierra, y he tenido la suerte de volver a vivir 4 años ahí, porque mucho tiempo, en realidad, desde que me fui a la universidad, dejé de vivir en Chiclayo. Y es un caso típico y que describe esta situación. Efectivamente, ¿por qué es malo? Uno, de que, pues, en general a las autoridades no les interesa mucho este tema, la forma como están organizadas también las bibliotecas. Este tema de la promoción de las bibliotecas está en manos de la Biblioteca Nacional. Y si bien yo considero que Alejandro Neira, con quien tengo algún contacto, conoce bastante la problemática, claro, sus posibilidades son limitadas. Él además ha sido también director de la Biblioteca Nacional del Perú, y pues es una función que no está donde debiera estar. Yo creo que las bibliotecas generales del país, o las públicas al menos, debían, si va a seguir esto en el Ministerio de Cultura, debía haber un viceministerio, o por lo menos una dirección general, cosa que no hay, ¿no? Regresando al tema de las bibliotecas, ¿qué pasa de que las ven como un gasto? O sea, para los municipios no puede ser una cosa gratuita, pues lógicamente es un costo, tiene que tener un costo. Entonces hay un pago. Entonces, el carnet se paga, ¿no? Un pago anual, 7 soles, 10 soles, para el flaco servicio que da. Y un caso crítico es el caso de Chiclayo. Chiclayo tiene un local, quizás algunos lo han visto, ¿no? Es un local inaugurado en el año 82, o sea, ya tiene 39 años de inaugurado. Para ese entonces yo ya no vivía en la ciudad, hacía buen tiempo. Y lo he conocido después, y en estos años que he estado, pues lo he visitado varias veces, ¿no? Entonces, primer detalle, el local tiene aproximadamente en 3 pisos algo más de 2.000 metros cuadrados de construcción, pero gran parte de la primera planta está destinada al registro civil. O sea, hay cero de biblioteca, quizás alguna placa ahí de la fecha de la inauguración perdida o detrás de algún anaquel, porque en todo el edificio hay varias placas. Luego, uno va al segundo piso, en el segundo piso está la biblioteca, ¿no? Que es detrás de un mostrador, o sea, que donde está el material obsoleto, escaso, exiguo. No tienen catálogo de Cardex, lo cual, si yo me remito a la biblioteca de mi colegio, de los años 64 al 68, tenía Cardex, ¿no?
Porque una biblioteca sin catálogo no sirve, ¿no? Y mucho menos el catálogo electrónico, que también controla otras cosas más y muy benéficas desde el punto de vista de la estadística, se llama catálogo en línea. Entonces, la biblioteca de Chiclayo tiene unos libros, lo que es insólito, inaudito. Básicamente, tiene una sala para unos 50 lectores, generalmente son estudiantes, en su mayor parte universitarios. Una que otra persona lee los periódicos, porque sí compran periódicos, pero para tener ese acceso, pues necesita un carnet, ¿no? Esto queda en el segundo piso, es inaccesible porque no hay ninguna rampa ni ascensor para la persona discapacitada. O sea, si este es un factor esencial de las bibliotecas modernas, de que son totalmente accesibles, ¿no? Y aunque sean de dos pisos, van a tener ascensor, justamente, lo cual no sirve no solamente para el material que se maneja, sino sirve también para las personas discapacitadas. Y otro detalle, no sé si le pasa lo mismo en Ica. Es muy raro, ¿no? En las bibliotecas que yo he visitado, y mayormente capitales departamentales y de provincia, y con mayor razón de distrito, que alguna vez hayan sido manejadas por un profesional del ramo. Sí, eso es un buen punto. ¿Me escuchas bien? Sentí que perdimos el audio. ¿Sí? Ese es un buen punto. En la mayoría de los casos, también ocurre en ICA, que dan, digamos, el oficio de bibliotecólogo a una persona que no tiene ninguna preparación para ser bibliotecólogo. Es más, yo me he topado con casos como en la de Huánuco, por ejemplo, como en la de Huanta, en Ayacucho también, donde han dispuesto de bibliotecólogo a una persona que trabajaba en alguna otra secretaría, en alguna otra función dentro de la municipalidad, pero como no la podían botar porque tenía un contrato X o porque se había portado mal y amonestarla, era una manera de decirle, ándate a la biblioteca, ya, ahí jódete. Entonces, eso también nos demuestra, digamos, el nivel del interés que produce, digamos, en las autoridades, en la gestión y el buen uso de una biblioteca pública. ¿Es así? ¿Cómo es en tu experiencia, Alfredo? Efectivamente, eso suele ser bastante corriente dentro del personal, bueno, a veces como de castigo, o si no por rotaciones, ¿no? Cambia el alcalde y rotan, ¿no? Si en algún momento hizo un impulso, pero los alcaldes mismos no rara vez se sienten impelidos, digamos, a hacer algo, porque la misma ciudadanía, al no tener conocimiento, pues no reclama mucho un servicio que definitivamente es malo, entonces, ¿para qué? Todo está en internet, ¿no? Entonces, esto, cuando el internet en la biblioteca es parte de, ¿no? Es parte de, porque hay mucho material de este internet, sobre todo material valioso, que material valioso no digo por su costo, sino útil, ¿no? Para el ciudadano, porque no, la biblioteca también tiene cosas para el ciudadano, no solamente porque quiere investigar algo. Por ejemplo, las leyes, si nosotros queremos la Constitución, tenemos que comprar una o que alguien nos preste una, ¿no? Si quisiéramos verla, o de repente está en línea la esta, pero tienes que tener computadora, entonces mucha gente del país todavía no tiene computadora, ¿no? Entonces, el esquema de la biblioteca es donde puede servir. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuándo fue la vez que estuviste en Huánuco? Yo estuve en Huánuco en el 2015, me parece. Sí, el 2015 o 2014, no recuerdo bien la fecha, pero fueron por esas fechas. Ahora Como referencia nomás te quiero comentar. Sí. De que yo la he visitado el 2019, hace año y medio, en noviembre. Entonces, ahora hay una señora ahí que no es bibliotecóloga, ha mejorado bastante, pero había tenido una posición similar en Pucallpa, un poco es como promotora, gestora, tiene mucho criterio la señora, o sea, lógicamente les queda camino por avanzar. Claro, claro. Les queda camino, pero es una persona que ha cambiado todo el material está catalogado, inclusive tienen un kiosco en la plaza donde hay libros que ellos los prestan a domicilio, bueno, es una cosa bueno. Que está consiguiendo alguna asesoría, pero ahí ha cambiado bastante la situación, ha mejorado mucho. Eso tal vez se puede deber a que yo en ese momento, como sé que en tu biografía también has trabajado en Huánuco, yo trabajaba de periodista en Huánuco, y yo hice varios artículos, así punzantes y certeros,
perdón la poca modestia, para denunciar a la municipalidad el mal uso de la digamos, el, porque además los libros estaban tirados como cualquier cosa, ni qué decirte de que no había una actualización del catálogo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que siempre me ha incomodado también, que ese espacio, lo, como tú lo has contado, ¿no? Lo utilicen para otras cosas. En el caso de la biblioteca de ICA, acá tenemos algunos comentarios que nos han llegado. Por ejemplo, Liz dice que no tenía condiciones para poder estudiar. Este, Galván Octavio nos dice que era muy, es muy pequeño el espacio y el ambiente era incómodo. Es cierto, pero el espacio de la biblioteca de ICA también estaba malo porque, porque en ese espacio se hacían, por ejemplo, un taller de algo, de, por ejemplo, para el SOAT, recuerdo alguna vez, porque yo era un asiduo y veía cómo otra gente llegaba y, este, y decían, bueno, hoy día no hay, no hay este, atención en sala porque vamos a hacer una capacitación para mototaxistas que quieren sacar su SOAT, ¿no? Y es, o sea, otra vez. En otro caso es el tema de, del carnet, ¿no? El bendito carnet, otra vez, ¿no? Este, les exigen que tengan que sacar un carnet. El carnet cuesta 5 soles, necesitas traer un DNI o recibo por... Pero el tema del carnet, ¿te parece tan fundamental para que se pueda hacer uso de los ambientes? Bueno, bueno, en realidad, si yo hablar el convencimiento que tengo yo de lo que es una política adecuada en esta materia, tal como lo dicen Estados Unidos, ¿no? O como lo es en Colombia, que estoy seguro en Colombia es gratis hasta los 18 años, pero el funcionamiento normal es de que si cualquiera de la audiencia o de ustedes que están presentes ahí, ahorita nos trasladáramos nosotros a Chile, a Colombia, a Estados Unidos, a Finlandia, no, no digo otros países más, no te deben pedir carnet para ingresar a una biblioteca, siempre y cuando el material lo vas a usar ahí, ¿no? O sea, y en Estados Unidos ni te lo dicen, no hay ningún cartel, simplemente al ingresar hay una persona especializada, puede ser un auxiliar, como yo he sido, ya entrenado, por supuesto, un entrenamiento ligero, o uno de los profesionales, que hay una persona profesional que está encargada, te va a enseñar a utilizar las computadoras, para esas computadoras de catálogo en línea, para que tú mismo ubiques tu material. Entonces, a la tercera, cuarta o quinta vez, tú mismo vas a estar ahí, ¿no? Claro. Y no quiero decir de que en Estados Unidos el 100% de la gente usa la biblioteca, quizás sea el 10% o el 15%. Algunos van a ir una vez al año, ¿no? Otros van a ir una vez al mes, otra vez van a ir cada semana y otros van interdiario. Por lo mismo que te prestan material a domicilio, tú no necesitas ir, ¿no? Porque claro. Al volver a Huánuco me encontré con un amigo literato, ¿no? Que también es preocupado de estos temas. Y un día le comenté de estas cosas, comenzando en un café, y me dijo, ah, pero es que a mí me gusta leer en la casa, me dijo, ¿no? Entonces todavía no lo entendí, porque no había visitado yo la biblioteca de Huánuco en aquel tiempo. Cuando fui, pues ya me di cuenta y me acordé de que no prestan pues a domicilio, y es por eso que él decía, no me interesa. Y el ciudadano dice, no, pues yo no soy estudiante, soy ciudadano, ¿no? De lo que fuese, estoy... Y si no prestan, pues no me interesa, ¿no? Porque te están obligando, lo están combinando. Entonces, regresando al tema del carnet, el carnet no debería de ser requisito, ¿no? Ese es un tema de que esto lleva el tema, ¿no? Después, cuando uno ve el tema de que si las cosas se pierden o no se pierden, bueno, el ciudadano tiene que aprender a utilizar, pero uno de los fundamentales lugares para aprender a utilizar es la etapa de escolar. Entonces, el sistema de bibliotecas escolares lamentablemente está destruido. Y a pesar de la falacia de que todo está en Internet, los colegios privados principales del país sí los tienen, estoy seguro, sí. Hasta en ICA. Y los colegios mayores también. O sea, esa es una dualidad que tiene el Estado. Sí. En los colegios mayores sí tienen, inclusive concursan las plazas. Pero, por ejemplo, en Chiclayo, el colegio mayor está alojado a la espalda del Colegio San José, que es el centenario, ¿no? Aquel que yo estudié y que tenía una excelente biblioteca hace más de medio siglo. Hoy por hoy, lo único que mejoraba es el local. Sus ficheros de catálogo están vacíos. Cuando yo lo visité, había una persona efectivamente como de castigo destacada, eso en el Colegio San José. Pero hace como 3 años ya lo cerraron ya. Y los vidrios la cerraron. Y lo que uno ve en el amplio y bello local es que lo utilizan para almacenar material didáctico. Cientos de cajas de material didáctico, cuadernos de trabajo, pues de literatura, visto, de matemáticas, de historia. Lo he visto. Es una ridiculez, pero así estamos, ¿no? En ese sistema. Entonces, no se entrena al ciudadano en cómo es esta función.
Y algo que te quiero decir también es esto, ¿no? De que, pero quizás sea otro tema. Yo estoy seguro de que el tema de las bibliotecas es de gran utilidad para apoyar a resolver otro gran problema que se tiene, este problema del derecho de autor, de las impresiones, no sé si clandestinas, cómo llamarle, bueno, no autorizadas, que son bastante comunes, ¿no? Pero ese es otro tema bastante amplio, que mejor Mira, preferiría no tocar en esta ocasión. bueno, también nos tenemos comentarios y saludos de Rodrigo, que también nos habla de la importancia de las hemerotecas, que por cierto también es una deuda, si no hay libros, las revistas, mucho menos. Andrea también nos dice que en la biblioteca de Ica fue a pedir el carnet y nunca se lo entregaron. Además de que no es necesario el carnet, me parece, lo que debería hacer, si es que quieren hacer uso de material en sala o llevárselo, deberían regalarles el carnet, ¿no? O sea, ¿por qué le tienen que cobrar? Debería ser basta con que lleva su DNI o su digamos, o que acredite que es iqueño y que tiene, digamos, ciudadanía iqueña para poder dar. ¿Qué le puede costar a la municipalidad hacer un carnet gratis, digamos, ¿no? También nos comentan desde Pisco, de la biblioteca de Pisco. La biblioteca de Pisco es bien interesante, es una biblioteca que ha sido bastante bien equipada, pero es un fantasma. No, nunca ha habido una promoción, actividades que puedan incentivar el uso, digamos, el consumo del material en la sala, ¿no? Ese también es otro problema, Alfredo, el que pueden ponerle plata, puede el municipio, digamos, ponerle personal, no sé si calificado, pero por lo menos un personal medianamente apto, pero después nada, se olvidan. O sea, no hay también una suerte de agenda, ¿no? De motivación a asistir a las bibliotecas, ¿no? ¿Tienes experiencia en este tipo de cosas? Bueno, mencionaste la hemeroteca, entonces justamente algo esto que es bastante atractivo es a veces el acceso a hemeroteca, ¿no? Es verdad que hay mucho material que es accesible ahora en la internet, pero el material físico también, bueno, es atractivo y sobre todo para la mayor parte de gente no tiene acceso a internet. Entonces, en materia de hemeroteca, por ejemplo, ¿no? En Chiclayo, para llevar un caso. Pues compran cuatro periódicos de Lima y un periódico local, ¿no? Y un semanario local que se escribe en formato tabloide, que es un semanario, es lo que hay. Entonces, tuve la curiosidad, ¿no? Dada mi condición de investigador promotor, de visitar el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo. Y me sorprendí con una biblioteca pequeña y con su hemeroteca muy rica. Mientras el uso sea en la pequeña sala que ellos tienen, pues tienen más de 20 publicaciones periódicas actualizadas, la mayoría en español, lógicamente, de las publicaciones peruanas, publicaciones locales de Chiclayo también, y algunas americanas, muy pocas en inglés, será el Instituto Cultural, pero son de la localidad, ¿no? En realidad me asombró y sentí el feeling, el ambiente de la persona entrenada, una señora joven, bastante bien entrenada, no es bibliotecaria de profesión, pero conoce pues bien todo el tema, seguro, ¿no? Y la han ilustrado. Ojo que hace muchos años conocí la Biblioteca del Cultural también de Lima, la del Girón Cusco, y no se sentí el feeling. Me atendió un funcionario un poco acartonado, ¿no? Le expliqué mi interés, todo por aquí, por allá. Bueno, la vivencia de Chiclayo ha sido bastante distinta. Por eso no estoy seguro si en Ica hay un instituto cultural peruano norteamericano, traten de visitar su biblioteca. La de Chiclayo está abierta para todo el mundo. O sea, si vas a leer ahí, pues no te permiten nada. Me dijeron inclusive que si yo quería hacerme miembro, había un pago semestral que hacer y podía llevar material a casa, ¿no? Si Eso fuera el caso. también en Ica, que se ha inaugurado hace no menos de 2 años, en Ica ciudad se ha inaugurado el IBNA, ¿no? De Ica. También tienen una biblioteca, pero también ese es el problema, hay que hacer un pago. Y si la gente le dices que haya un pago, como que un poco se repele, ¿no? Pero como es una institución privada, digamos, yo también entiendo que la lógica de ahí es otra, ¿no?
En ICA también tenemos otra biblioteca, que es la biblioteca, que también es privada, pero esa sí es otro lote, que es la biblioteca Abraham Valdelomar de la Huacachina, ¿no? Que es una biblioteca particular, privada también, pero que sí tiene, es un ambiente muy lindo, está al lado de la laguna, tiene acceso directo a los libros, no necesita tomar carnet, puedes leer ahí. No te lo prestan porque si no tiene una política de préstamo, aunque ahora por la pandemia me parece que están tratando estos temas, pero en general no. Ahora, uno puede exigirle o no exigirle a una biblioteca privada, ellos pueden o no pueden responderte, pero una biblioteca pública, que además está regulada por una ley, no sucede eso, ¿no? O sea, no hay ningún interés en nuestras autoridades. Ojalá nos estén escuchando, puedan contactarse contigo, puedan escribirnos para ver qué podemos hacer. Lamentablemente, mi querido Alfredo, este tema da para mucho más. Yo quisiera que para terminar nos pudieras dar algunos consejos a las personas que nos están escuchando, que de repente tengan algún contacto con alguna de las personas de ICA, con la municipalidad, que puedan ver este tema. ¿Qué puntos, así, ¿no? Cortos, por favor, que nos puedas decir para que puedan potenciar la biblioteca. ¿Qué pueden hacer para potenciar la biblioteca y que no implique de repente un gran presupuesto, pero sí, digamos, interés, ganas, amor por los libros? Ya, un primer tema es, mencionaste tú hace un minuto, creo, de que este tema está reglamentado, cosas así, pues no lo está. La situación es muy ambigua. O sea, ¿qué parte está en manos del Estado Gobierno Central o del Estado Región o del Estado Municipalidad? Pues está la cosa demasiado suelta. Incluso desde Toledo se dio una ley de fomento del libro y la lectura. En realidad, esta ley, su ampliación, y entiendo de que va a renovarse o a darse de nuevo, porque inclusive recientemente se dio una prórroga cuando Vizcarra, esta ley en realidad fomenta el apoyo a la industria editorial. O sea, yo no estoy en desacuerdo con esto, ¿no? Pero me parece que el tema de las bibliotecas va por el de facilitar la lectoría, que es lo que le interesa al país, y la lectoría, pues con el tiempo esos lectores van a poder desarrollar y comprar lo que quieran, material que quieran poseer, lo que quieran tenerlo, pero lo importante es que puedan acceder al material. Entonces, el tema fundamental es que no se fomenta realmente la lectura. A los municipios no les importa mucho y al gobierno central tampoco, en realidad, le importa, le ha importado mucho tradicionalmente. Así que ahora, por ejemplo, tenemos unas elecciones presidenciales. Naturalmente que uno de los candidatos principales anuncie de que va a hacer un programa de bibliotecas no es una cosa que le gane votos, ¿no? Lo que dicen, por ejemplo, es escuela vamos a construir, ¿no? Porque bueno, y eso lo han hecho todos y lo hacen porque es un negocio, y ya no vayamos a decir que por qué es un negocio este tema de construir escuelas y no preocuparse mucho por estos. Y escuelas que en el caso de escuelas públicas, las de hoy, sí, pues de biblioteca tienen un salón que es una burla, ¿no? Que es una broma. Entonces desde ahí te viene una idea muy distorsionada de lo que es una biblioteca. Entonces, mi sugerencia, ¿no? Mi punto de vista, quiero ir a ese punto. En realidad esto está demasiado suelto y en realidad deberíamos de tratar de llegar. Yo algunas veces, una que otra vez, pocas también desde los 9 años que retorno a Perú, he conseguido que algunas cartas, hablar con ciertas personalidades. Generalmente las bibliotecas están en las municipalidades englobadas en el ramo de cultura y deporte. Entonces, a veces tocas personas que están más enfocadas a un lado que al otro. Por ejemplo, cuando fui a trabajar a Chiclayo había una señora, esta señora no solo estaba ella vivamente y conocía, ¿no? Bueno, no duró todo el periodo de los 4 años el alcalde, la cambiaron, pero cambiaron de alcalde y fui un día a conversar con el ingeniero. Este fulano, un ingeniero que él era el gerente, creo, su gerente inclusive, de cultura y deporte. No el gerente de ellos, sino su gerente. Pues el tipo, como que del saque, que puso un rostro adusto y como que nosotros hacemos las cosas y sabemos lo que hacemos, ni nada, ¿no? Pues yo fui a conversar en forma dialogante, a conocerlo, ¿no? Y a comentarle algunas situaciones. Definitivamente que le dije, ya, voy a volver cuando sea otra persona la que está acá, ¿no? Pero antes de eso ya he ido a otro lugar, ¿no? Entonces, sí hay que hacer algo. Y de alguna manera hay que conseguir de que esto se haga y que se haga pronto. Entonces me parece que el Ejecutivo, o el Congreso también, por ejemplo, los congresistas, ¿no? Hay una comisión de educación, ¿no? Generalmente sí, muy nutrida, pero pues
tampoco a ellos les interesa este tema, ¿no? Bueno, gracias por tu tiempo, Alfredo. La verdad, tenemos muchas cosas pendientes todavía por hablar con la biblioteca. Esto, como dices tú, es un tema bastante más amplio. Tiene mucho que ver con el sistema mismo que desprecia la lectura, el amor por los libros, la educación, en otras palabras. Y que yo quería aportar desde este espacio de la feria al tema de la discusión, de poner en relieve un espacio tan importante, relevante para la historia de nuestra cultura, para incluso crear civismo, para darle importancia a lo que realmente está detrás de todo este aparato, digamos, de porque, por ejemplo, ahora en el COVID se pueden abrir, no sé, centros comerciales, todo, y las bibliotecas ni siquiera en un porcentaje mucho menor. Acá la biblioteca de Ica ni siquiera abierto, ¿eh? O sea, entonces... Bueno, yo quería agradecerte por tu tiempo, por tu paciencia y bueno, pues muchas gracias. A ustedes las gracias también, ya cordialmente, y a tus órdenes siempre, Jorge. Un gran gusto de haber tratado este tema. Buenas noches. Gracias, Alfredo. Gracias, amigos, a todos por sintonizarlos. Recuerden ponerle atención a su biblioteca, reclamar a sus autoridades para que hagan algo por ella. No dejen que este espacio, que puede ser interesante, culto, educativo, sea... Porque incluso en Ica, los universitarios o los preuniversitarios iban a estudiar ahí porque era un espacio de paz y, digamos, de concentración. Nada de eso hay ahora. ¿Por qué? Bueno, preguntémonos y gracias por su sintonía. Hasta pronto. Hasta luego.